¿Cómo guardar una partida de GTA rápido? Si quieres guardar una partida de GTA es muy sencillo. Tienes dos opciones. Una, o vas a la casa del personaje que estés utilizando. Imagínate que estás utilizando Franklin mismo, pues vas a su casa. Y bueno, entras en su casa, vas a la cama y le das a la flecha hacia la derecha y guardaría. Después tienes la opción más rápida, que es sacar el móvil. Y como puedes ver aquí, pone guardado rápido. Si le das a la izquierda, aquí, le das aquí. Elige el sitio donde tengas que guardarlo, imagínate aquí mismo. Y ya está, y ya estaría guardada la partida. Y nada, este vídeo es un vídeo simple para aquellos que están empezando en GTA. Y bueno, que no sepan, bueno, pues ya saben que todo el mundo tiene que aprender. Y nada, si te gusta GTA y eso, te agradecería que te suscribieras al canal. Todos los días se suben vídeos. Y nada, que me dejes un me gusta, me vendría muy bien. Hasta la próxima.